Hola. 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 Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we've got a surprise. We have Ana with us. Hola, Ana. Hola. Hola, Ana. And Ana's going to help us to explain a question that we've got from Ryan. Hola, Ryan. Hola, Ryan. Hola, Ryan. And Ryan, well, you'll see what the question is. Okay, but we're all going to discuss it. And this is level advanced, so it's all going to be in Spanish, okay? Así que nos vemos en la segunda parte. Vale, chicas. Dios, Me da miedo, ¿eh? ¿También? Sí, bueno, normal. Es que me da miedo. Normal, es fácil, vale. Digo, ya verás. Esta pregunta de Ryan. Voy a leerla, ¿vale? Y luego vamos a hablar de eso. Vale. Is it natural to use pronouns, for example, I, you, he, before all verbs in all cases with everyone? Por ejemplo, can I say usted hablaba instead of hablaba and still sound equally natural? Why? Because he likes putting the pronouns on. It gives him a little bit of time before he gets to the verb conjugation. So you've got time to think. Okay. ¿Qué opináis? ¿Usamos los pronombres cada vez? ¿Nunca? A ver, nunca tampoco. Y cada vez tampoco. No, realmente yo diría que normalmente los pronombres los utilizamos cuando queremos enfatizar. Sí. ¿No? Por ejemplo, alguien te dice, no sé, tengo un montón de trabajo, joder, pues yo también, es que, sí. ¿No? Cosas así, pero si no, normalmente no utilizamos los pronombres delante. A veces sí los utilizamos también para énfasis atrás, ¿no? Al final de una pregunta o una frase. ¿Qué has hecho tú hoy? O algo así, ¿no? Sí. A veces con una pregunta típicamente usamos ¿qué has hecho tú? Sí, a veces sí. Lo usamos. Pero sí, generalmente suele ser o énfasis o... A veces cuando hay dos personas en la frase. Tú también. Y yo usamos más los pronombres. Y noto que con usted casi siempre. Con usted más. Con usted más. Normalmente en España usamos la fórmula de usted como un signo de respeto, ¿verdad? Sí. O de distancia, depende. Sí. ¿No? Es decir, si yo no quiero que una persona se familiarice mucho conmigo, mantengo el usted constantemente y de esta manera es como, ¡ay, quieto! Sí. ¿No? No quiero familiaridades contigo. Sí. Pero normalmente el usted es un signo de respeto. Claro. Claro. Entonces sí ponemos el usted en estos casos. Respeto y distancia, claro, porque es como alguien que, claro. Que no es... Y también usamos usted para que no haya confusión. También. Con él, ella. También, ¿no? Puede ser, sí. Sí. También puede ser. Sí, vale, muy bien, muy bien. Pues número dos. Vale, vamos a ver. Is it natural to use ella, usted, bueno, usted ha hecho, instead of usted hizo? Pregunta porque dice que para él es mucho más fácil decir usted ha hecho que usted hizo por la conjugación. ¿Sabes? Pretérito un poco más complicado. Entonces, él dice, puede usar el presente perfecto todo el rato en vez del pretérito. Vale. Yo voy a decir una cosa, Ana, si no te importa, ¿no? Es que hemos tenido en el pasado una pregunta similar. De, ¿puedo solamente usar...? Y no recuerdo la pregunta que... Hablar de usted. Sí, ¿puedo todo el rato hablar de usted en España y nunca usar...? Y yo dije, puedes hacer lo que quieras. Luego ya es que sea suene natural o no suene natural. Pero por poder... O sea, por poder puede. Claro. Pero no es natural siempre usarlo. De todas maneras, ocurre una cosa muy parecida. Yo lo veo mucho en muchos de mis estudiantes cuando les explico el futuro, por ejemplo, y todos tienden a coger voy a.
Claro. Antes de usar las terminaciones propias del futuro. Y esto es un caso un poco parecido, me parece a mí, ¿no? Es como, voy a coger la fórmula más sencilla, porque a mí me resulta más fácil. El pretérito es un quebradero de cabeza y lo entendemos así. Claro. Pero no va a sonar natural todas las veces. Claro. No. Por ejemplo, Ryan, puedes decir, hoy usted ha hecho eso, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pero si dices, ayer usted ha hecho eso, claro, suena mal. Suena, no suena normal. Tampoco en inglés. Tampoco en inglés, no está bien. Claro. Porque cuando salimos de un periodo de tiempo, cuando estamos fuera, no podemos usar el presente perfecto. Tenemos que estar en ese periodo. Claro. Hoy, esta semana, este mes, este año. Pero ayer, la semana pasada, ¿has hecho eso? Mm-mm. No. Vale. Pero a ver, que por poder usarlo, porque claro, no tenga más recursos, pues se puede porque lo van a entender. Ya sí. Sabemos que estamos en el pasado, ¿no? Es que la pregunta es, ¿puedo? Sí, sí, definitivamente. Podemos con todo. Puedes hacer lo que quieras mientras se entienda. Y otra es, ¿sería una forma natural? Entonces, ahí ya tendría que decir no, porque claro, como en inglés... No. Yo diría, depende un poco de tu objetivo, claro, Ryan. Si tú lo que quieres, para ti el objetivo principal es la comunicación, usa lo que tú para ti sea más cómodo. Si tu objetivo es la comunicación y además utilizando un español correcto o más natural, entonces, sí, lo que ha dicho Gordon, atente un poco a cuáles son las palabras que estamos utilizando. Si utilizamos ayer, la semana pasada, algo que ya ha terminado, no suena natural utilizar un presente perfecto. Claro. Claro. Lo que pasa es que si empiezas a decir, no lo voy a usar porque es muy complicado, voy a decir eso. Al principio la gente te lo va a perdonar, claro, que van a decir, mira, aprende. Pero después de un tiempo vas a coger un hábito muy malo, ¿vale? Y no vas a poder luego decirlo bien. Ese es el problema. Cuando hemos cogido ese hábito, muy difícil cambiarlo. Así que es mejor, aunque salga mal a veces, mejor intentar hacerlo bien, ¿sí? Hacerlo correctamente. No vale la pena coger malos hábitos, ¿no? Correcto, muy bien, sí. ¿Sí? Uh-huh. A ver, solo eso y solo eso. No, no, no. Bueno, ¿y por qué estás con nosotros hoy, Ana? Pues además de por tener el placer de tomarme un té con vosotros y de conversar sobre temas que interesantes, sí, pues también porque que hemos venido a grabar el vídeo promocional de nuestro próximo club de lectura. Ajá. Van a hacer el book club, ¿vale? ¿Qué libro es, Cintia? La ciudad de las bestias. De Isabel Allende. Isabel Allende, sí. Sí. Eso es. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cuándo empieza? El 1 de marzo del 2023. ¿Y si la gente quiere apuntarse, qué hace? Pues pueden primero ver el vídeo promocional y después enviarme un email. Vale. Y ahí le explicaré. Pues yo pongo el email de Cintia en la información de este vídeo. Y el enlace. Puedes poner el enlace del vídeo. Vale, perfecto. Y así pueden ver el vídeo primero y después el email. Vale. El vídeo sale esta semana, de todas formas. Eso es, sí. Muy bien. Uh-huh. Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias Ana. Gracias, Ana. Gracias a vosotros. Cintia. Y gracias, Ryan, gracias, por Ryan. Las preguntas. Entonces, hasta luego. Oh, nos vamos. Y nos vemos.